Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a esta masterclass en formato online para que puedan acceder a una de las clases magistrales que llevamos aquí en el instituto haciendo para expandir estos conocimientos en esto que nosotros llamamos formación continua, ¿no? Una formación en la cual usted puede adquirir clases express donde aumentar sus conocimientos y bueno, ir aprendiendo de una modalidad que se ha puesto de moda en la actualidad. Así que vamos a empezar con esta clase. Lo primero que todo, le digo que lo más rápido para que usted y yo nos podamos comunicar es que usted lo haga a través del WhatsApp, porque el WhatsApp es lo más rápido hoy en día. Usted está viendo esta clase, igual me quiere preguntar algo, pues me manda un WhatsApp y yo le contesto a usted, siempre y cuando sean horas prudentes, porque esto al ser mundial, igual me pillan durmiendo. También quiero comentarles que los fines de semana normalmente no atiendo los WhatsApps porque estoy o dando clases o descansando. Así que entre semana yo siempre les contestaré y ahí me tienen. Lo primero que todo. Bueno, esta técnica se llama terapia de somatización craneal. Técnica de somatización craneal. Bien, entiendo que si están viendo este curso, este masterclass especial de acupuntura, es que ustedes son acupuntores y saben manejar las agujas. Es por ello que yo les voy a dar la teoría y entiendo que ustedes van a saber punturar. Lo primero que todo. ¿Qué es una somatización? ¿Por qué somatizamos? Bien, la somatización es un término muy ambiguo que hoy en día ya se utiliza muchísimo y hay que entenderlo desde el punto de la neurobiología, ¿no? Si bien es verdad que es bastante complicada entenderla, de hecho hay otra masterclass que es el trauma oncológico donde explicamos un poquito qué es esto de la somatización. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que los seres humanos tenemos vamos a decir que un sistema nervioso que actúa en un estado de óptimo, un estado de activación neuronal óptima. Bien, vamos a decir que hay como dos líneas, una por arriba y una por abajo. Y la estimulación neuronal fluye entre esas dos líneas siempre de forma compensada. Ahora mismo usted tiene esa actividad. Supongamos que ahora se abre la puerta de golpe. Y entra un animal en su despacho o en su casa. Evidentemente, esa actividad neuronal va a aumentar. Evidentemente, ahí ha aumentado el aurosal, la actividad neuronal. Ha habido un aumento de yang. Bien, ese aumento de yang es porque su organismo se quiere preparar para luchar o huir. En este caso, si el animal es su perrito, no pasa nada, usted vuelve otra vez a su actividad óptima neuronal. Ahora bien, ¿qué pasaría si eso no fuera un perrito, sino que fuera un león? Evidentemente, esa actividad neuronal a usted lo que le provocaría sería una reacción que le aumentaría el nivel del yang tan elevado que le prepararía para dos cosas, o para luchar contra el león o para salir corriendo del león, evidentemente. Si usted va a luchar, toda la energía, todo el yang irá a los músculos de lucha. Todo lo que es esternocleidomastoideo, trapecios, deltoides, toda la parte de la lucha, maseteros, ¿ok? Si lo que quisiera fuera huir, toda la energía iría hacia la zona de las piernas. Es decir, luchamos madera arriba, huimos a miedo abajo, riñón, salimos corriendo. Bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque nos sirve para superar esta situación. Evidentemente, si no morimos, nuestro sistema energético volverá a su equilibrio. Es por ello que tenemos que saber que la actividad neuronal, la actividad yang, en este caso, es protectora. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro organismo no tiene un león, sino que lo que tiene es una especie de estimulación ambigua? ¿Ok? Por desgracia,
tenemos que saber que nuestro organismo no ha evolucionado tan rápido para responder de formas diferentes a estímulos que en principio no son tan agresivos como un león. Me explico. Si usted no llega a final de mes y tiene que pagar facturas y más facturas, o por ejemplo, si usted tiene un problema con su jefe en la empresa, si usted lo quiere matar, ¿no? Matar o quiere descargar esa ira que tiene contra él. Bueno, el organismo lo que hace, se llanifica, lo mismo que con un león. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un león, hay una subida de yan aguda, pero luego hay una bajada progresiva. Sin embargo, cuando nosotros estamos en situaciones crónicas, que activamos el organismo, porque el organismo responde igual ante un león que ante una factura de banco que no pagamos. Claro, pero el león es algo objetivo, mientras que la factura es algo subjetivo que se mantiene en el tiempo y podemos estar durante muchos meses activados con mucho yang. Entonces esa aurosal, esa energía que yo les comentaba antes, toda esa tensión se puede descargar sobre el soma, es decir, el tejido, los músculos, los meridianos tendinomusculares. Ese es el gran problema, señores. Ahí es donde empiezan parte de lo que nosotros entendemos como somatización. Es decir, nuestro organismo se carga y no descarga. Al no descargar de forma fisiológica o conductual, esa carga se deposita en los músculos, en los meridianos tendinomusculares. Ahí es donde se van a empezar a producir lo que nosotros llamamos cargas musculares. Al cabo del tiempo, estas cargas musculares, si no son aliviadas con masaje, con acupuntura, con tuina, chikun, gimnasia, van a ir acumulándose más. Evidentemente, si nosotros no solucionamos el conflicto que nos provoca la carga, no vamos a poder eliminarla. Ahora bien, yo puedo ir a un masajista, el masajista me puede hacer masaje y yo me puedo quedar perfectísimo, me puedo quedar relajadísimo. ¿Pero qué va a pasar? Evidentemente lo que va a pasar es que esa carga a mí me va a provocar, ese masaje, perdón, a mí me va a provocar un alivio. Pero si no soluciono la carga, esa carga se repetirá. Ahí es donde entra la psicoterapia, ¿no? La psiconeuroacupuntura. Sin embargo, la técnica que les quiero explicar hoy es una técnica sencilla que elimina la carga, la somatización craneal, ¿ok? Elimina la carga. El problema es que, claro, tenemos que también eliminar el origen de la carga. Eso ya necesitaríamos, evidentemente, en un masterclass no se puede hacer. Sin embargo, sí que se puede entender cómo se producen estos mecanismos, que es lo que explicaré también en esta masterclass. Ahora, si esta carga a nivel muscular no se descarga, empezará a producirse lo que nosotros llamamos una distonía neuromuscular, una distonía neurovegetativa, que va a afectar el equilibrio entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y entonces van a empezar a producirse en el organismo disfunciones neurovegetativas. Las disfunciones neurovegetativas no son más que alteraciones en el funcionamiento orgánico, pero alteraciones de forma adaptativa, no patológica. Nuestro organismo se adapta de forma alostática a esa desregulación, a esa tensión. Es ahí donde la somatización va a regular esta distonía neurovegetativa. ¿Cómo? A través de unos puntos que yo les voy a enseñar. Una técnica muy, muy sencilla. Una técnica que aplicaremos en una parte del cerebro con 2, 3, 4 agujas, dependiendo de lo que hagamos. ¿Ok? Por lo tanto, la somatización, ya sabemos lo que es. Es una distonía neurovegetativa. Ahora la tendremos que saber trabajar. Por un lado, la técnica de somatización craneal no la elimina y evidentemente ahí los acupuntores expertos también utilizarían lo que sería la diferenciación de patrones, porque los patrones no son más que distonías neurovegetativas. ¿Ok? Seguimos con la clase.